Estamos aquí con Laura Boades, presidenta del movimiento Slow Food de las Baleares. Laura, cuéntanos un poquito de este movimiento Slow Food que está cogiendo bastante movimiento aquí en Mallorca. Bueno, pues Slow Food nació a raíz de un viaje que un grupo de amigos hicimos a Turín con motivo de un evento que se llama Terra Madre, que se celebra cada 2 años y que es el proyecto más ambicioso que el movimiento a nivel internacional lleva a cabo. Y es una red de campesinos procedentes de todo el mundo, 5.000, que se conectan a otra red de 1.000 cocineros y que a la vez se conectan a otra red de 250 académicos. Entonces, es el primer evento a nivel mundial que se organiza para fortalecer, para dignificar y para rendir homenaje a la figura del campesino. Nos quedamos tan impresionados con este acto y nos movió tanto la intención y nos gustó tanto la filosofía que decidimos organizar un pequeño grupo local en Baleares, sí, porque ya teníamos mucho contacto con los valleses, como se les llama aquí, con los campesinos excelentes, porque éramos consumidores de este tipo de producto y los conocíamos ya bastante bien, ¿no? Y bueno, así nació Slow Food, ¿no? Pues de la mano de un grupo de amigos, de gente muy comprometida con la agricultura ecológica, sí, con el producto local, con las variedades locales de aquí, con las razas autóctonas, con la gastronomía local. Al final resultaba que todo lo que propugnaba el movimiento a nivel internacional pues era lo que a nosotros nos motivaba y nos ilusionaba hacer, ¿no? Y a raíz de ahí nació Slow Food. Llevamos unos 2 años de trabajo y estamos haciendo proyectos que siempre arrancan de la tierra. Desde Slow Food se hizo una y otra vez, se usa la frase de este agricultor y poeta norteamericano, Wendell Berry, que dice: comer es un acto agrícola. Y nosotros la reivindicamos una y otra vez a través de proyectos como el que hemos presentado hoy, porque entendemos que la gastronomía se tiene que concebir como un ciclo cerrado que empieza con la semilla y que acaba en el plato, y todo ese recorrido nos interesa, pero en este momento estamos fundamentalmente trabajando y muy concentrados en estos aspectos, o en lo que nosotros llamamos en la fase tierra, ¿no? Y eso implica pues trabajar con el campesino codo con codo, protegerlo, valorarlo, respetarlo y trabajar con él activamente, porque en este caso pues parece ser que somos muy complementarios, y trabajar con la biodiversidad del local, haciendo campañas como esta de árboles autóctonos, trabajar también con las tradiciones gastronómicas y los protocolos de elaboración que están a punto de desaparecer, como pueden ser, por ejemplo, el proceso de secado de higos o de albaricoques, que esto tristemente está desapareciendo en nuestras islas, y queremos recuperar la gastronomía de ese modo, ¿no? Empezando por la tierra, empezando por recuperar el producto y... Bueno, es un trabajo estupendo y muchas gracias por contárnoslo y por compartirlo. Gracias a vosotros, Laura, por escuchar.